full impact of the Blu-ray HD experience. DTS HD Master Audio delivers 7.1 channels of perfect audio, identical to the Studio Master, and so clear and pure, it immerses you in the action. DTS the action. Señor también puede tocar nuestro corazón a través de la palabra. La palabra, la fe entra por escuchar la palabra. Y la palabra es vida. Es espíritu y es vida la palabra de Dios. Y entonces nos va a fortalecer, nos va a levantar. Pero nosotros tenemos que confiar. Tenemos que confiar en Cristo. Porque a veces tenemos algunas reservas y hay que dejarle todo a Jesús. Él no te va a quitar nada, Él no te va a quitar nada, ¿no? Un día sacas tus llaves de tu casa y un día le puedes decir: Señor, aquí están las llaves de mi casa, de mi coche, te las entrego. Y Él te las va, no se las va a llevar, Él te las va a dar, pero al entregárselas tú le estás diciendo que le entregas todo y entonces Él te lo regresa, pero Él quiere que lo administres según su voluntad. ¿Amén? O sea, es que la gente a veces se siente bien orgullosa y dice: mi casa, ¿no? Es la casa de Dios. ¿Amén? El coche también, es que mi coche. Todos los coches tienen cuatro llantas, pero el tuyo va a ser diferente porque es de Dios. ¿Amén? Y el día que lo llegues a perder, pues no sufres. Porque cuando lo pierdes y estás sufriendo, es porque era tuyo, tuyo, tuyo. ¿Sí? Y lo que quiere el Señor es que nosotros nos desprendamos de todo, porque aquí nada, nada nos pertenece, todo es prestado. La mujer que tienes, dices: es mi mujer. Cálmate, Dios te la prestó para que la cuides, para que la respetes, para que le des el gasto. ¿Sí? Sobre todo, ¿no? Pero si no la cuidas, no la respetas, no, porque dices: es mía y yo la hago como yo quiero. No, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Delante de los ojos de Dios no es así. Miren, a veces hablo, les digo que hablo mucho. Y las mujeres ahorita están bien contentas. Pero las mujeres también tienen su trabajo, hermano, ¿verdad? Sí, están con su esposo, pues la mujer le tiene que planchar su ropita, ¿verdad? Contentas, que quede la raya bien derechita. No, que luego están planchando y llenas. No, cada quien tiene su labor, ¿sí se entiende? Cada quien tiene su labor, pero recuerda que todo es prestado. Todo. Aquí nacimos sin nada y sin nada nos vamos a ir, sin nada. Así es que no te posesiones de las cosas, porque cuando te desprendan de las cosas vas a sufrir. Y desde ese momento ya no estás viviendo la vida abundante que quiere Jesús, porque Jesucristo nos ha dicho que Él quiere la vida abundante para nosotros. Y vivir la vida abundante es entregarle todo. Y Él nos va a regresar todo, pero ya sabemos que no es de nosotros, ya se lo entregamos a Él. No nos pertenece, nada nos pertenece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les estoy explicando bien? Porque miren, la chamaquita, la jovencita, dice: mi novio, ¿no? Mi novio, ¿no? Y me quiere mucho y me ama, pero de repente el novio le pone los cuernos y se quiere hasta matar la chamaquita, ¿eh? Pero es porque pensaba que ya era de él, ¿eh? Y nada nos pertenece. Abusados, tus hijos también son prestados para que los eduques en la fe, para que los encamines a una vida feliz. ¿Amén? Cuando tú les inculcas la fe a tus hijos, la fe en Cristo, les enseñas los mandamientos se cumplen en tu familia, porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, el que ama a Dios sobre todas las cosas, no roba, porque ama a Dios, no mata,
no miente porque ama a Dios sobre todas las cosas y se cumplen ahí los mandamientos. Hay mucha gente ahorita en la actualidad que quiere que en la escuela le eduquen a su chamaco, pero no es. Es desde tu casa. Si en tu casa tú no los enseñas, no esperes que otro venga a enseñarlos. Si contigo, que tú eres la cabeza, que tú eres la autoridad, no aprenden, no quieras que otros vengan a educar a tus hijos. Porque luego cuando ya van creciendo, de repente caen en el alcoholismo, en las drogas, y la mamá o el papá dicen, ¿por qué me mandaste este castigo? No es cierto. Son consecuencias de que nosotros no supimos cómo guiarlos. ¿Amén? Entonces nosotros, aquí al escuchar la palabra de Dios, hermano, tenemos que alimentar nuestro espíritu y transmitirlo a los hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean benditos por herencia. Por la herencia, la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos, no creas que son casas y coches, la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos, que son prestados, acuérdate, es que les transmitas a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es importantísimo, ¿eh? Porque ¿de qué sirve que le dejes dinero, casas y coches si es un malvado? ¿Se entiende? Entonces, a veces la gente culpa a la sociedad por tus amigotes. Mira, tú estás así por tus amigotes. No es cierto, porque tú no le enseñaste a que no se juntara con esos amigotes. ¿Sí se entiende todo? Y entonces, concluyo este pedacito. Nada es de nosotros. Todo es prestado. Porque hay gente que le robaron el carro y empezó a temblar, y empezó a temblar porque le robaron el carro, y empezó a temblar porque era su carro, se lo robaron, y no nada más le robaron el carro, se enfermó, se le disparó la diabetes porque era su carro y sus emociones se le dispararon. Si algo te roban, dice el Señor, si te quieren quitar la camisa, dales también la capa. Pero es que eso no es fácil cuando nosotros tenemos un modo de vida diferente, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no? Tenemos que desprendernos de todo. Señor, aquí está esto, ya. Y vas a dejar de sufrir mucho. Y vas a vivir más feliz. Hay gente que, bueno, miren, hay gente que ni siquiera está agarrado de los bienes materiales. Hay gente que está agarrado de los recuerdos del ayer. Ahí viven en el ayer y se pierden el maravilloso presente. Es que yo ya serví hace 5 años. Pues hace 5 años. Vengas a servir ahora y disfrute del día de hoy. Amén. Es que yo hace 3 años ya fui servidor. ¿Y eso qué? El Señor Jesucristo nos llama para un trabajo diario. ¿Amén? Y todo lo bonito que suceda es para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un Dios poderoso, hermano. Un Dios poderoso. Los que, miren, si alguien de que está aquí quiere predicar en un futuro, pues nosotros vamos a orar para que eso se cumpla. Pero desde ahorita ya tiene que empezar. ¿Amén? Desde ahorita ya tiene que empezar. Cualquier oportunidad que Dios te ponga, tienes que predicar. Jesús está vivo. Tienes que predicarlo. Y el Señor te va moviendo. Y mira, hermano, te lleva hasta donde. Muchos dicen, ¿y ese qué hace ahí? Pues díganle al de allá. ¿Amén? Pues sí, hermanos. Si tú quieres, tienes que empezar. Si quieres una vida diferente, pues tienes que empezar. ¿Te agrada cómo estás viviendo? Pues síguele así. Si no te agrada cómo estás viviendo, pues entonces tienes que buscar el cambio. Porque si
tú sigues igual, tu vida de aquí a 3 años va a ser igual. Porque tú no te has movido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les estoy explicando bien? No puede haber un cambio si tú no cambias. Siempre va a estar igual. Y hay gente que está atrapado en el pasado. Y escuchan, 6:20. La música que llegó para quedarse. ¿No? O si no, miren, están atrapados hasta atrás. Que dice, el fonógrafo. Y cada que prenden el radio sueña con el pasado. Y el presente se lo pierde. Y hay gente que está atrapada en el futuro. Pero nada más que yo me reciba. Y están enojados y están frustrados. Pero vas a ver después cuando yo tenga. Y se pierde en el presente. Jesús es hoy. Jesús, Jesucristo, es el eterno presente. Si tú empiezas a disfrutar el día de ahora con Jesús, tus días serán maravillosos, independientemente de las cosas que se vengan. Pero en lo único que tenemos seguro es el presente, el hoy. Hace 10 minutos ya pasó. Ahorita que los hermanos pasaron a dar testimonio, bueno, gloria a Dios, pero ya pasó. Ahora se viene el Pentecostés, la velada de Pentecostés, y tú tienes la oportunidad de participar. Si no quieres como servidor, no vayas como servidor. Ve y exígele a Dios, Señor, dame una muestra de tu amor. Díselo, se vale, ¿eh? Él es tu Dios. Y todo aquel que busca a Dios con un corazón sincero, no va a ser defraudado. Dios se va a manifestar en su vida. ¿Amén? Eso está escrito aquí, hermanos, ¿eh? Tienen la oportunidad, se viene el día de Pentecostés y vamos a estar en la velada allá, en la parroquia del Espíritu Santo. Y que no quisiste estar en la velada porque se te baja la presión cuando no duermes. Porque hay gente que pone 1,000 pretextos, ¿eh? No se le baja la presión cuando no duerme viendo la tele, ahí no se le baja la presión, ¿eh? Pero cuando es una velada de oración y de alabanza, no, pues como yo, ¿no? No se le baja la presión cuando está allá bailando para el diablo. Ahí no se le baja la presión. Ahí siente que se pone mal y luego se avienta un Red Bull. ¿Verdad? Y acá con Cristo, no, ahí sí se les baja la presión o les suceden cosas. Bueno, si no puedes ir a la velada, está bien. Gloria a Dios. El domingo me invitaron a la parroquia del perdón a las 12. Voy a estar ahí primeramente Dios. También van a vivir su Pentecostés ahí algunos hermanos. Entonces date una oportunidad. El Señor lo único que quiere hacer contigo es hacerte libre y que seas feliz. Es lo que quiere, que no estés encadenado al pasado, que no estés encadenado al futuro, de verdad, que te entregues y empieces a vivir el presente, el día de ahora, el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver qué poderoso es nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Levanten la mano los que tienen su Biblia. Gloria a Dios, son bien poquitos. Gloria a Dios. Y hay que comprarnos una Biblia, hermanos, ¿eh? Vamos a ver un poquito del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 4, en el versículo 35. En el capítulo 4, versículo 35. Me dicen gloria a Dios cuando ya lo tengan. Vamos a leerle. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así, hermanos. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca
en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, la palabra de Jesús es eterna. El cielo un día ya no va a estar. La tierra un día ya no va a estar. Pero la palabra de Jesús es eterna. Esta es para siempre. Si Jesucristo quiso que este pasaje se quedara plasmado aquí en la Biblia, es para que nosotros entiendamos que debemos de tener una fe firme en Él. En aquel entonces los discípulos caminaban con Él. A donde se cansaban, descansaban con Él. Algunas veces Jesús los dejaba tantito solos y se apartaba para hacer oración Jesús. Pero siempre Jesús les inculcaba la fe a los discípulos. Que tuvieran una fe firme. Que tuvieran una fe que no titubeara. Y miren, aquí dice que se subieron a la barca. Y que otras barcas también iban siguiendo a la barca de Jesús. Pero sucedió que se vinieron una tormenta fuerte. Y cuando habla de esa tormenta, vas a decir: pues aquí ni lanchas hay, ¿no? Porque hay gente que lo lee literalmente y que dice: qué bonito estuvo aquello. Pero cuando habla de la tormenta, no nada más se refiere a la tormenta que hubo en aquel lugar, sino se refiere también a las tormentas que nosotros vivimos, que son tormentas internas. Por algún acontecimiento de la vida, sentimos que nos hundimos, sentimos que nos estamos ahogando, sentimos que el agua ya nos está llegando hasta el cuello. Por eso se quedó esta cita bíblica aquí. Porque nosotros, en el transcurso de la vida, aunque estemos caminando con Jesús, vamos a sentir estas fuertes tormentas. Esta gente iba con Jesús. Nosotros estamos caminando con Jesús. Día con día caminar con Jesús. Y esas tormentas pueden ser problemas en tu familia. Fuertes problemas en tu familia. Puede ser problemas en tu trabajo, hermano. Ahorita hay mucha gente que está perdiendo su empleo. Ahorita hay mucha gente que no está ganando lo necesario, hermano. Y que siente el agua ya hasta el cuello, hermano. Ahorita hay mucha gente también que sus emociones se le han disparado. Porque no tiene... ¿No me estaré volviendo loca? Estaba yo bien. No sé por qué contesté así. Estaba yo bien, no sé por qué golpeé a mis hijos así. Pero todo es falta de Cristo. Sí, a lo mejor también una enfermedad, hermano, que a veces se pierde el aliento, ¿no? Con una enfermedad dices: bueno, ahora ¿cómo me voy a sanar? Hay gente que ha gastado en médicos y médicos y médicos, y hay gente que ya trae sus pastillas para cualquier emergencia.
trae pastillas, le duele la cabeza. Trae pastillas que le duele la espalda. Trae pastillas que le duele la rodilla. Trae pastillas que para dormir. Trae pastillas que para despertar. Hay gente que trae sus pastillas, hermano, y que le cuestan carísimas, ¿verdad? Que aunque tenga las credenciales del departamento, le salen caras las pastillas. El padre Caravantes dijo algo, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es posible que creemos en Dios y que flaquea nuestra fe cuando está uno enfermo? Y es cierto, hermano, esas son las tormentas de las que habla aquí. No creas que tú a fuerzas tienes que ir a Acapulco a subirte a una lancha y saber que es una tormenta. No, hermano. Cuando el Señor Jesucristo dejó esto plasmado aquí, es por eso. Porque hay gente que vive situaciones difíciles. Y entonces siente como que Jesucristo no está con él. Pero miren, aquí Jesucristo iba ahí, pero ¿qué hizo Jesucristo? Se fue a descansar a la parte de atrás, con una almohada. Aquí dice que con una almohada, me gusta por eso aquí, como dice San Marcos, dice que tenía una almohada. Dijo, voy a aprovechar para descansar un ratito, en lo que... Y se suelta la tormenta, y aquellos van y lo despiertan. Hermano, Dios no se enoja que tú no lo dejes descansar. Dios no se enoja que tú le hablas hoy, que le hablas al ratito, que le vuelves a hablar mañana. Dios no se enoja. Él es Dios, hermano. Él es nuestro Padre y te ama. El diablo quiere que no hables con Dios. Satanás es el que te dice, tú no eres digno por tu pecado. Mira todas las cochinadas que estás haciendo y todavía quieres que Dios te escuche. Pues Dios te escucha. Dios te ama. Nos ama. Y Él quiere que tú lo muevas, que tú lo despiertes con tus palabras, con tus ruegos, con tus súplicas. Que lo muevas. Señor, me estoy ahogando. Ayúdame. Pero a veces ni siquiera tenemos el valor para hablar con Cristo. Llegamos a decir, no, pues no me escucha. Siento como que ni existe Dios. Hay gente que siente como que ni existe Dios. Y son gente con muchos problemas, que cambian de una religión, que se van a otra religión. Ahora están con los testigos de Jehová, ahora están con los mormones, ahora están con los evangélicos. Y mientras sigas así, no vas a encontrar a Dios, porque Dios está contigo. Está en ti, hermano. Él está en ti, muévelo. Necesitas moverlo, está en ti. Necesitas hablarle. Y vas a ver sus maravillosas manifestaciones. Pero tú y yo tenemos que buscar las palabras. No falsas, no palabras hipócritas. A Dios no hay que andarle con rodeos, hermano. Tienes que hablarle qué te está pasando. Y si quieres que te ayude, entonces Él te va a dar la fortaleza para que tú des un paso adelante. Porque hay unos que quisieran que Dios hiciera todo y no se trata de eso. Amén. Como aquel que una vez leyó la Biblia y que dijo, no se preocupen, si Dios le da de comer a los pájaros, a los cuervos del campo, que son los pájaros más feos, Dios les da de comer, ¿qué no hará por ustedes? Así leyó una vez, aquí está en la Biblia eso. Y alguien lo leyó y se fue al campo. Y ahí se puso sentado abajo de un árbol de naranjas. Y luego le dijo, Dios, pues dame una naranja. Y ahí estaba sentado. Y Dios lo escucha y le dice, pues estira la mano. Y estira la mano y le cae la naranja. Y luego le dice, Dios, dame la pelada. No, hermano,
hermanos, están sucediendo tormentas en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tus emociones, con tu carácter, en tus sentimientos. Los has llevado hasta un extremo. Has dejado que se descoyunten tus emociones, tus sentimientos. Tú mismo no has podido frenarlas en el nombre de Jesús. Esa tormenta la puedes detener en el nombre de Jesús. Pero tienes que hacer algo. Amén. Es como, por ejemplo, alguien toma y le dice al Señor, líbrame, Señor, de la tomadera, pero al otro día corre tempranito a la tomadera. O se mete a la cantina. ¿Qué se mete a la cantina si ya le dijo al Señor, líbrame de la tomadera? Camina para otro lado. Cambia, esa es la conversión. Cambiar de rumbo, cambiar de camino, esa es la conversión. Y el Señor está esperando. El milagro más grande que puede hacer el Señor en tu vida es que tú cambies tu corazón. Que ya dejes ese carácter monstruoso y diabólico. Porque con todo mundo peleas, con todo mundo peleas. Ya hasta te tienen miedo cuando te ven pasar por la calle. Hay gente así, hermano. Y que se quieren hacer los malos, pero no son malos. Porque el Señor no ha hecho nada torcido, hermano. Todos tenemos un corazón. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así como no hay nadie malo, tampoco hay tontos. Que se hacen los malos y que se hacen los tontos es otra cosa. Pero Dios nos ha dado la capacidad. Pero nosotros tenemos que movernos. Hay cosas que nos tienen atrapadas en el pasado. Y hay tormentas en el pasado, ¿eh? Es que cuando mi mamá se murió, una hermana me estaba platicando, antes de que se muriera mi mamá, yo la cuidé, yo la vi, yo estuve con ella, nadie me ayudó. Y le digo, ¿cuánto tiempo tiene que se murió tu mamá? 18 años. Santo Dios. Y todavía está con él. Es que no la ayudaste de corazón. Dice, ¿cómo no? Yo la cambiaba, yo la cargaba, pero todavía te está doliendo lo que hiciste. Todavía estás en el pasado. Tus hermanos bien felices y tú viviendo en el pasado, atormentándote por tu pasado. Perdona. Perdona y empieza a vivir en Cristo el día de ahora. Porque si no, esas tormentas siempre van a estar. Siempre las vas a estar viviendo. Diario las vas a estar viviendo. Y tú puedes empezar a hacer algo ahora en el nombre de Jesús. Este día es importante. Esto que está aquí, hermanos, esto que está aquí es para nosotros ahora. Aunque no tengamos una lancha o un barco. La vida, hermano, la vida tiene esos momentos tan difíciles que como tormentas, hermano. Y los vamos a poder pasar, pero solamente con Jesús. Fíjense las palabras de los discípulos. Fíjense, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cómo escuchas tú esas palabras? Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Como que le están reprochando. Como que le están reclamando, ¿verdad? Sí. Yo por eso les digo, hermano, se vale. ¿Quieres reclamarle a Dios? Reclámale. Él no tiene la culpa, ¿eh? Pero si tú quieres reclamarle, reclámale. Pero a Dios. Anda reclamándole a toda la gente, tú. Anda reclamándole a todos tus vecinos. Reclámale a Dios. Pero habla con Él. Aunque sea para reclamarle, pero habla. ¿No te importa, Señor, lo que me está pasando? Háblale. Y vas a ver cómo se va a manifestar en tu vida. Y él, en vez de enojarse, nos ayudó porque le estaban reclamando. Pues porque nos ama, hermanos. Porque nos ama. Él sabe que nosotros a veces nos desconectamos de su presencia maravillosa. Él sabe. Si aún estando en la cruz, ¿saben qué dijo? Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Él sabe, hermano. Yo te invito a que tú te acerques a Cristo y que le reclames. Órale, ¿qué te está pasando? ¿Tu vida ha sido como una tormenta desde que naciste?
Señor quiere calmar esa tempestad, el Señor quiere calmar esa tormenta, pero tú también tienes que hablarle. Y si quieres ir a reclamarle, reclámale. Y si quieres aquí, este es el momento, porque el Señor está aquí, está allá, está allá. Está en todas partes. Está en ti. Pero háblale. Mira, fíjate cómo les contesta. Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar: calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Hay gente que está atrapada en el miedo. Hay gente que no quiere salir porque le da miedo que lo vayan a asaltar, que le vaya a caer una enfermedad en la calle, que le vaya a pegar un virus. Hay gente que tiene miedo. ¿Cómo se llaman los que tienen miedo? Cobardía. Miedosos. Tienen fobias, ¿verdad? A todo le tienen fobia. Sacatones. Y hay gente que está atrapada en el miedo, de todo tiene miedo. Es que tengo miedo de que les vaya a pasar algo. Y nunca les da libertad a sus hijos y los tiene oprimidos y tiene miedo. Porque, ¿sabes por qué tiene miedo? Porque nunca les ha transmitido la fe. ¿Verdad? No quiero que mi hijo se vaya de la casa porque no sé qué le va a pasar. Y yo le pregunté: ¿cuántos años tiene tu hijo? Dice: 36. No, pues sí, cuídalo mucho, ¿eh? Pobrecito. Pero es que cree que es mi hijo, ¿qué va a pasar? Deja. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su vida. Déjalos, hermano. Aprende de las golondrinas que tienen su nido y tienen sus polluelos ahí en su nido y van y le llevan la comida, le llevan la comida, le llevan la comida, pero cuando las golondrinas ya tienen plumas, los mismos papás los avientan para fuera del nido. No, tú quieres tenerlos ahí. No los dejas que se desarrollen. No los dejas que sean. Y hay hijos culpando a los papás. Es que mi papá, es que mi mamá, ya estás grande, mi hermano. Ya no le eches la culpa a nadie, ¿verdad? Ya mejor dile a Jesucristo que calme tus emociones, tus tormentas internas, porque hay gente que se queda atrapada ahí. Tenemos que hacer algo, hermano. Jesús está, pero hay que moverlo. Miren, hermanos. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esos problemas de tu familia se acaban, pero con Jesús. Andas buscando soluciones en otro lado. Mira, en primer lugar tiene que cambiar tu pensamiento y decir: Jesús, yo confío en ti. Es el Señor de la misericordia. Jesucristo, yo confío en ti. Porque si no cambia tu pensamiento, así tú te cambies de planeta, te estás llevando tus problemas. El problema no es la gente que te rodea, el problema a veces eres tú. Y te vives culpando a los demás. Pero la bronca es interna, es tuya la bronca. La tempestad, la tormenta es interna, está dentro de ti. Y el Señor quiere ayudarnos. Miren, ¿cómo les dice? Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Todavía no tienen fe. Es que si voy a servirle, ¿qué tal si me pasa algo? El otro día los hermanos de la oración regresaron hasta las 12 de la noche. Es peligroso. Tienen miedo. No se arriesgan, hermano.
no tienen fe. Yo estoy bien así, no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Están atorados. Esos que dicen así están atorados. Porque el Señor quiere que tu vida sea una aventura. Que tu vida tenga de todo, hermano. Imagínate que te dieran un pastel de puro chocolate. Puro chocolate. Y te lo estás comiendo y dices, ¿dónde está el pan? A lo mejor si eres un niño, sí se lo come el niño, ¿ah? Pero ya un adulto va a decir, no, qué feo pastel. La vida lleva de todo, hermano. Pero tienes que saborear la vida con Cristo. Amén. Y hay unos desde pequeños, hermanos, desde pequeños se van quedando atrapados. Pero muchas veces se quedan atrapados desde pequeños, no es por culpa de ellos, sino por culpa de los papás. Porque los papás le dicen, quítate. Eres un inútil. Ya sabía yo desde que naciste que eras un inútil. ¿Te pareces a tu tío? Y eso les estoy diciendo tranquilo, porque hay gente que le dice, eres un idiota, eres un estúpido, eres un... Igual a su papá. Y... Pues quién sabe dónde saldría, ¿verdad? Tantas cosas. Y hay jóvenes pequeñitos que desde chicos están inseguros. Cuando están grandes no saben tomar una decisión. No pueden dar un paso más adelante, no pueden dar un paso. Porque están, tú no sabes, tú no puedes, tú estás menso. Ahí se quedan atorados. Y no los atoró nadie más que los mismos papás. Entonces hoy es un día, hermano, que si tú quieres... Puedes romper esa cochina tarjeta de crédito que siempre estás esclavizado a la tarjeta de crédito. Si tú quieres, hoy puedes agarrar las tijeras y las cortas, ya basta. No gastes lo que no tienes. Ay, vámonos a Coppel, vámonos a Electra, vámonos al Sears, ¿no? Al Sambors, que se vea que soy de calidad. Tonterías, hermano. La calidad de vida está en Cristo. No que andes comprando tantas cosas. Hay tanta gente endrogada y está esclavizado del dinero, de las drogas. Hay una tormenta financiera en su vida. Y no viven más que para... Quieren ganar dinero y luego lo pagan. No les dura ni 10 minutos el dinero en su cartera. Pero es por eso, porque se les van todas las emociones, ¿no? Ellos mismos provocan la tormenta, uno mismo a veces provoca las tormentas. Y hoy el Señor quiere que con fe tú rompas con todo eso. ¿Amén? Con fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Dice Jesús. Bueno, miren, hermano, más adelantito dice... Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes quién es Jesús? Es Dios. El viento, el mar, le obedecen. Algunos de los que están aquí, hermanos, han visto milagros grandes. Pero después pasa el tiempo y se olvida. Milagros grandes. Una vez estábamos en una calle por aquí, derecho para allá. Y ya íbamos a empezar la prédica. Y estaba un aguacerazo. Pero fuerte. Les dije, hermanos, vamos a ponernos de pie. Levantamos las manos. Es este Dios, ¿eh? Es el mismo Dios. Le dijimos, Señor, detén tantito tu lluvia. Vamos a escuchar tu palabra. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, detén tantito tu lluvia. Y que se detiene la lluvia. Yo creo que ese día ya no había falta predicar. Ya el Señor había hecho lo que tenía que hacer. Impactan, las cosas de Dios te impactan. Pero déjate impactar. No te quedes atorado. Déjate impactar por Dios. Fíjense que hubo un momentito del día de ayer que todos los ministros se quedaron bien calladitos. Todos bien calladitos.
lento así. Y yo sentí como bajaba un calor desde arriba hasta abajo por todos mis pies. Dije, Señor, ¿tú estás aquí? Y de repente empecé a ver unos llorando, otros llorando, otros llorando. Dije, Señor, tú ya estás aquí, Señor. Fue maravilloso. Dije, Señor, tú eres el que haces todo. Fue muy bonito. Hoy puede ser también un día grande si tú le permites a Cristo que rompa con esas cadenas, con esas tormentas, con eso que te está atorando. Vamos a hacer oración. Amén. Cierra tus ojos y piensa un poquito, ¿cuál es tu mayor tormenta ahorita? ¿Crees que Cristo pueda con ella? ¿Crees que pueda? ¿De veras le crees a Él? Entonces hoy se rompe y tú ya no vuelvas a meterte a esas tormentas. ¿Amén? Hoy se puede romper. Hoy se puede acabar. Si tú quieres, hoy se le pone fin hasta la enfermedad. Dile, Señor, sé que estás conmigo, Señor, pero no te siento. Sé que estás conmigo, Señor, pero no siento tu fuerza. Sé que estás conmigo, pero no siento tu poder. ¿Acaso no te importa, Señor, lo que me está pasando? Díselo. Platícale. Claro que le interesa. Claro que le importa. Tú eres su hijo. Somos sus hijos. Tú eres su discípulo. Tú eres un seguidor de Cristo. Claro que le interesa tu vida. Muévelo con tus palabras. Háblale. Él está aquí ahora. Él quiere que tu tormenta se calme. Él quiere que ya no estés peleando. Él quiere que ya no estés enojado. Él quiere que seas feliz. No nada más se trata de que llores. Tienes que hacer algo, hermano. Tenemos que hacer algo. Debemos confiar en Jesús.